Qué buen día, creo que hoy no pasará nada malo. Espera, pero ¿qué es eso? ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Espera, ¿por qué esas pirámides se mueven? Hola Egipto, ¿cómo andas? ¿Pero qué te pasó? Oye, Kazajistán, ¿te has dado cuenta porque somos diferentes a todos? No sé, pero a lo mejor... Chicos, necesito que hagan la Unión Soviética, porque Egipto es una pirámide, y creo que quiere invadir todo el mundo. Chicos, hagamos la Unión Soviética para defendernos. Está bien, Rusia, hagamos la Unión Soviética, antes de que Egipto venga por nosotros. Oye, Egipto, ¿qué? So. Rayado. Ahora a conquistar a toda Europa. ¡Qué día tan bonito! ¡Mamma mía, qué le pasó a...! Chicos, ya es hora de que hagamos algo. Toma eso, Egipto. Voy a ir por Norteamérica. Por fin tengo Chiapas. Oh no, chicos, ya saben qué hacer. Bolivia, ¿quieres hacer la Confederación Perú-Boliviana para defendernos de Egipto? Está bien, Perú. Hora de revivir el Imperio Brasileño. Recuperaré la Patagonia para defenderme de Egipto. Nadie se roba mi Patagonia. Oigan, chicos, ¿quieren hacer la Unión Guayanera para defendernos de Egipto? Ok. Ya es hora de hacer la Unión Centroamericana. Países. Chicos, hagamos el Imperio Gigachad para defendernos. Ya reviví, ahora reviviré el Imperio Alemán. No, career of Kusera Majoku Hedemus La Union Oceanica. Agarrar este pedazo de território. Pero que? No, Brasil, me vengaré. Ahora pagarás por matar a Brasil. Tranquilo, vos también te irás con él. Deja en paz a Paraguay, Argentina, sé que estás ahí, reacciona. No, jamás estaré ahí, porque ahora estoy controlado por Egipto. Y ahora déjame invadir a Paraguay en paz, porque Egipto está intentando dominar todo el mundo. Deja en paz a Paraguay, a Perú y Bolivia, Argentina. Ya no soy más Argentina y jamás dejaré a ellos en paz. Pero qué demonios, Guatemala. Ya no soy Guatemala. Ya basta, necesito que te unas a mí. ¿Y si no quiero que? Por ahí ganamos esta pedazo de Pretoria. Por sí, apelar. ¿Pero qué demonios estás haciendo, Unión Oceánica? Ya, como agarres otro pedazo de mi territorio, te juro que te voy a... Imperio Alemán, ya basta. Como ya me hicieron enojar, vean lo que hago con Latinoamérica. Oiga, Latinoamérica. ¿Qué? So. Bueno, oh, chicos, hagamos la Unión Caribeña. Está bien, República Dominicana, lo que se ha dicho, se ha dicho. Ahora agarraremos toda Norteamérica y el centro. Está bien, Unión Oceánica. Voy a expandirme más. Y yo también. Ni se te ocurra volver a tocar un pedazo de mi territorio. Entonces es hora de luchar. Bueno, Egipto, es hora de luchar. Espera un segundo que ya vuelvo. ¿Pero qué demonios soy yo? ¿Por qué te independizaste? Voy a aprovechar. Últimas palabras. Ahora, chicos.
últimas palabras. Ahora siguen ustedes. Espéralo. Ahora solo somos tú y yo, Richtangle. Ahora te voy a anexar por completo e invadiré todo el mundo para terminar el trabajo. Pero ¿qué me está pasando a...? ¿Pero qué demonios te pasó, Egipto? Ya no soy Egipto, ahora soy... Mamluk Sultanate. Y no, antes de empezar, dime todo lo que pasó, por la razón por qué estás invadiendo todo el mundo. Bueno, te contaré, todo empezó cuando estaba tan tranquilo, teniendo un buen día, pero de repente pasó un portal y me atrapó, lo único que vi fueron unas pirámides que se movían, yo me había asustado, y después cuando me atraparon, tuve la forma de una pirámide, y por eso había invadido muchísimos países que me intentaban detener, pero no pudieron, así que, en lugar de que tú pelees conmigo, te enfrentarás con mis momias hasta que no quede nada. Oh no, creo que estoy en problemas. Estoy rodeado de mujeres momias, y no quiero otra que pelea. Comanse esto, momias. ¿Pero qué demonios? ¿Cómo pudiste hacerlo tan rápido? Cállate, Ypsilon Kumeta es tu Mamluk Sultanate. No. Ahora te invadiré por invadir a todos. No. ¿Pero qué? ¿Dónde estoy? Vaya, ¿pero quién tenemos aquí? ¿Eh? ¿Quién dijo eso? Fui yo, Eliptranid, el que va a dominar este universo, como los demás villanos destruyen todos los universos del mundo. Oye, yo me acuerdo de ti, tú eras la pirámide que me ha estado controlando todo este tiempo. Exacto, y voy a destruirte para que te unas a mí y a mis momias, para que nosotros juntos podamos destruir este universo. Ah no, eso no lo permitiré, yo ya sé lo que estás planeando, no dejaré que tú, me conviertas en una momia como los demás, ya sé de tus planes. Ah bueno, entonces, te enfrentarás con mis momias, y tú vas a sufrir más, y después, destruiremos este universo, y jamás dejaría que alguien como tú, salve al mundo, todo esto lo que estoy planeando, saldrá a la perfección, después, el universo de Santi Edits 44 dejará de existir, y nosotros dejaremos a todos los países partidos en pedazos. Ah no, eso jamás, dejaré a este mundo a salvo, aparte que tus momias no podrán conmigo, ya que sé exterminar momias, así que, prepara a tus momias para que comience la batalla. ¿Tienes listas a tus momias? Sí, vamos momias, ataque. Es hora de usar todo mi poder, vamos Egipto, tú puedes. Fácil, ahora tendrás que enfrentarte a mí, y yo te venceré muy fácil, no lograrás derrotarme. Eso ya lo veremos. ¿Pero qué? Eres muy inútil. No sirves para nada.
Ya basta. Sabes que el que va a salvar este universo seré yo. Y tú no lograrás vencerme. ¿Pero qué demonios? Toma esto. Fuerte que yo. ¿Y sabes una cosa? Mi rayo es el más fuerte que el tuyo. Yo no dejaré que me derrotes tan fácilmente, y yo lo que hago es salvar el mundo. Y no me dejaré que me derrotes tan fácilmente. Seré más fuerte que tú. ¿Eso crees? Sabes que tú eres muy débil, así que ríndete, ya que te he derrotado. ¿Seguro? Maldita sea, toma esto. No puede ser.
¿Dónde estamos? No puede ser, por tu culpa de lanzarme ese rayo estamos en el reino de la nada. ¿Pero por qué me echas la culpa a mí? Porque tu rayo fue tan poderoso que hasta todo se volvió blanco. Pero si tú me habías tirado un rayo poderoso que hasta todo se volvió blanco pero después volvió a ser negro. Eso ya lo sé, pero el tuyo fue el más fuerte que el mío. Por eso con el mío lo hice blanco a todo, pero después se volvió negro, y con el tuyo estamos en el reino de la nada. Bueno, entonces, es hora de que tú... te mueras hasta que estés en el cementerio. Con San Pedro. Eso no lo permitiré porque ahora este lugar lo voy a explotar. ¿En serio piensas que me voy a rendir? Tú ni siquiera puedes derrotarme. Y ahora, sufrirás con todo mi poder.
Tú ni siquiera pudiste derrotarme. Rey Citangle. Yo te lo dije. Eres un debilucho. Ahora, tocará que yo invada a todos los universos. Empezando primero por este. Prepárense todos los países del mundo, porque yo los voy a anexar hasta que sea el fin del mundo.